Hola, hola muchachonas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video. Si no me conoces y si eres nuevo por aquí, pues mi nombre es Ale Sandoval. Y los que ya me conocen, pues más que bienvenidos, muchachonas, muchachones. Espero que se encuentren muy bien. Les mando muchos saludos, besos y bendiciones para todos. Y bueno, el día de hoy me van a estar acompañando a dar una limpieza a mi habitación. Como pueden darse cuenta, vamos a estar dando una limpieza y ese toquecito de temporada a mi habitación. Es pequeña, pero eso no impide poder darle un toque otoñal, por así decirlo. Vamos a poner una que otra cosita, miren, por ejemplo esta calabacita color marrón, naranja quemado, no sé cómo le conozcan. La velita que vamos a estar agarrando en la Rose, que parece un cafecito. Y cositas así, muchachonas, algo sencillo, pero que se note ese toquecito de temporada. Y bueno, primero que nada vamos a limpiar este desastre. Y si les gustaría acompañarnos, entonces comencemos. Y bueno, chicas, aquí seguimos a limpie y limpie, sacude y sacude. Esto es a lo que le llamo un poquito más a fondo la limpieza en mi habitación, porque a veces si no hay tiempo, vámonos una barrida, una trapeada y quedó listo. Sin embargo, este día sí me puse a desempolvar un poco, a quitar cosas de aquí y de allá, que parece que ahí van todos los días, pero no. Así es como yo limpio y reorganizo mi habitación. Siento que sacas de todo debajo de las camas, sacudes, sale muchísimo polvo, por lo mismo del aire acondicionado. Yo siento el ventilador,
Mis ventanas no las abro ahorita porque pues todavía hace mucho calor aquí donde yo vivo, pero no hay por qué no limpiar. Así es que miren, ya casi terminamos, ya estoy en lo último para comenzar a trapear y para poder poner nuestra decoración de temporada que ahorita se las estaré mostrando. Es un toquecito simplemente, chicas, pero pues ahí cualquier cosa para que se vea que ya llegó la temporada a mi habitación igualmente. Aquí solo estaré tendiendo la cama de mis niños, que si no saben, les puse sus camitas aquí en mi habitación, me las traje. Ellos tienen su habitación, pero yo me las traje acá a la mía. ¿Por qué? Porque era una levantadera toda la noche, que no querían dormir solos. Y bueno, simplemente se las limpio abajo de la cama, sacudimos y quedó listo, muchachonas. Listo queda para seguir limpiando. Bueno, chicas, llegó el momento de poner nuestra pequeña y a la vez grande decoración de temporada. Solo estaré poniendo este jarroncito y con esas flores, con unas flores en color marrón, naranja, naranja quemadito. No sé cómo le conozcas tú a este color, pero para mí es como un marroncito naranja y un naranja quemado. Solo estaré poniendo esta calabacita, chicas, así de sencillo. Las flores, la calabacita y una velita. Velita que estuvimos comprando en la Rose, como les dije, que huele delicioso, huele entre canela y...
Chicas, les quiero recomendar. A lo mejor este no es producto para aquí, ¿verdad? Sino para el baño, para la cocina, así. Pero yo honestamente no hallaba con qué limpiar mis persianas porque lo que le pusiera quedaba pegostioso, aquí la mugre. Se me ocurrió un día echarle de este, que es quita cochambre, quita grasas. Y ya nomás se lo echo y lo tallo con un trapito y no van a creer, chicas, que se viene todo. Miren, todo, no quedan pegostiosas, no queda nada, queda impecable la persiana. Se lo retiro en ese mismo segundo, como lo miraron. Se lo quito rápido, pues porque me da miedo también que vaya a dañar la persiana, ¿verdad? Pero súper bueno ese tip, así es que si quieren intentarlo. Eso sí, chicas, pónganse guantes, porque a mí ese producto me pica las manos. Me da mucha comezón, entonces está fuerte, seguro. Y bueno, chicas, estaré haciendo lo mismo en esta persiana. Ya la cerré para poder limpiar mejor. Esta extrañamente no se ensucia tanto como la de allá. La otra, la que está atrás, es la mía. Esta es donde están las camas de los niños y no está tan sucia. No lo sé. No sé por qué. Y enseguida le damos con el trapito. Yo se lo doy con un trapo seco, como es mejor. Chicas, también se lo pongo a las puertas. Las voy a acercar a ver si pueden mirar. Manchas de dulce, de manos sucias, de todo. También le echo ese líquido. Como ya se lo puse ahorita. Y ya nomás lo tallo. A ver si logran distinguir. Ya recién lavada la colcha. Vamos a...
Chicas, aquí en mi cama solo voy a estar poniendo esta cobijita de temporada. Ese naranjita quemado, marrón, no sé cómo le llamarían ustedes a este color. Es peludita. Esta cobija decoramos el año pasado en mi sala, en otoño. Si se acuerdan. Chicas, ¿qué creen? Que vamos a tener nuevo bebé, nuevo espejo. Voy a quitar este que está aquí atrás, un color gris, y lo vamos a reemplazar por este. Me gustó el diseño, se andan usando un poquito más. Me gustó mucho. Y quiero platicarles algo, si les gusta este tipo de espejo. Miren, yo ya los había mirado en varias tiendas, como en 120, por ahí. Pero este me salió en $33, chicas, en Target. Si alguna de ustedes les gustaría, pues miren, vayan corriendo por el de ustedes porque ya me compré yo el mío. Mi esposo me lo va a mover para acá, vamos a quitar este. Estos están bonitos, pero siento que ya muy cuadradotes, pues ya van cambiando el estilo, ¿no? Entonces, vamos a tener nuevo bebé. Déjenme que lo ponga mi esposo. Miren, y chicas, ya he puesto el espejo. Así quedó. Se ve más pequeño que el que tenía, pero la verdad me encantó. Me encantó.
Se ve más pequeña la silueta, pero está bien. ¿Ustedes qué opinan? Chicas, hemos llegado al final de este video, por fin. Ya quedó limpia la habitación, ya quedó con ese toque otoñal por ahorita. Y yo les agradezco habernos acompañado en un nuevo video. Si gustan acompañarnos para la próxima, pues aquí los espero. Cuídense mucho y bye bye.